buenos días. He esperado 2 años para decirles buenos días. Gracias por su paciencia. Me dicen que muchos de ustedes han leído Pudor y que hacen cursos de literatura y cine, así que pensé que les interesaría hablar de esta novela, que viene de muchas películas y fue a parar a una película, y todos esos procesos son por lo menos divertidos de contar. Cuando yo vivía en Perú a finales del siglo XX, yo soy del siglo pasado, ustedes también, por cierto, y la vida era horrible, era empleado público, llevaba una vida muy gris en un país que era muy gris en ese momento, en una ciudad que es muy gris, porque los que hayan leído Pudor recordarán que en Lima está nublado 6 meses al año y el cielo está como a esta altura, y nunca llueve, así que nunca se termina de descargar esta sensación de que algo va a pasar pero no pasa. E iba mucho al cine, iba todo lo que podía al cine, disfrutaba del cine porque me llevaba las películas, como los libros, me llevaban a mundos mejores de los que yo vivía, mundos en los que había más emociones, ¿no? La vida no era gris, mediana, aburrida y repetitiva, sino emocionante, llena de amor o desamor o muerte o había escenarios diferentes en los que podía viajar a muchos países y a muchos lugares, y a lugares que tenían cielo azul en vez del cielo gris que cubría mi ciudad y mi vida en esos meses. Y recuerdo haber visto una que me impactó muchísimo, eran finales de los 90s, o sea que estaba surgiendo todo el cine independiente americano con directores como Sam Mendes de American Beauty, Todd Solondz de Happiness, Ang Lee. Una que me impactó muchísimo fue una de Ang Lee que se llamaba Tormenta de Hielo, basada en un libro de Rick Moody. Y todas estas novelas hablaban de algo que ocurría, bueno, que situaban en Estados Unidos, pero que uno podía encontrar en cualquier país, en el Perú en el que yo vivía, en Turquía, en España, por lo menos en cualquier país en que hubiese clase media, ¿no? La clase media pues como era mi vida, es más grisecita, no tiene los dramas de los pobres ni la opulencia de los ricos. Y es una clase en la que la gente tiende a ser igual, y la fantasía un poco de todas estas películas era el psicópata de la puerta de al lado, ¿no? Este tipo, este vecino que tienes, que parece normal y al que le sonríes todas las mañanas, pero que posiblemente es, en el caso de American Beauty, un homosexual reprimido disfrazado de extremista de derecha, o en el caso de Happiness, bueno, en el caso de Happiness todos son medio psicópatas. En el caso de Ang Lee, que era por lo que me gustaba, era esta, la idea de esta, la vida sexual de esta familia, en la que nadie llega a ser un psicópata, pero todo el mundo está incómodo con su papel y tratando de buscar otros papeles, otra cosa que hacer con su vida. Y Ghost World también basada en un cómic de Daniel Clowes, que por cierto fue la primera vez que vimos a Scarlett Johansson en el cine. Todas estas películas son de estos años y me fascinaban, me hacían sentir muy identificado con las cosas que yo veía a mi alrededor, con las cosas que ocurrían en el edificio en que yo vivía. Yo vivía en un edificio, pues como todos los edificios, son apartamentos todos iguales, en los que nunca sabes qué es lo que ocurre detrás de la puerta de los vecinos. Y había personajes de los que tenías pequeños flashes, ¿no? Había un vecino muy mayor, que había sido un señor muy diplomático importante y un escritor importante, y que ahora ya era muy mayor, no tenía mucha cabeza, y su único placer en la vida era fumar, y su familia no lo dejaba fumar porque tenía algún tipo de enfermedad, y
deambulaba cada vez que se podía escapar por los ascensores pidiéndole cigarrillos a los del piso, y yo recuerdo haber, a los del edificio, y yo recuerdo haber llegado una madrugada atontado, con muchas copas encima y con ganas de irme a dormir, y a las 3 de la mañana, en el silencio del edificio, se abre la puerta del ascensor y sale una mano desde adentro, cadavérica, y hay un bulto tirado abajo que resulta ser este señor, que me da mucho miedo, pero que luego reconozco que es simplemente el vecino. Está tirado en el suelo, está estirando la mano hacia mí, y no me está diciendo que lo ayude a levantarse, me está diciendo, ¿me das un cigarrito? Y estas escenas son medio humorísticas, medio tristes, medio... pues tienen esto que a mí me gustaba en estas películas, que los personajes nunca sabes si están enfermos, si son perversos, si son tiernos, si son tristes, no sabes si debes sentir compasión por ellos, o reírte con ellos, o reírte de ellos, o tenerles miedo. Y cuando yo veía estas películas pensaba, yo quiero escribir algo así, a mí me gustaría contar una historia así con la gente que hay a mi alrededor, con la gente que hay en este edificio, con la amiga de mi hermana, que yo creo que quiere ser más que amiga de mi hermana, con el vecino de los cigarrillos, con las pequeñas frustraciones de mi vida y las de mis padres, y contarlas y ponerlas en un libro. Es una manera de hacer una buena historia, pero también una buena manera de darle sentido, de ponerlas en un marco y pensar que todo tiene algún sentido y que tiene un final feliz o triste y que va hacia algún sitio, ¿no? Que no son solo cosas que ocurren a tu alrededor. Bueno, pasaron los años y me mudé a España y descubrí a un autor que les recomiendo porque es el padre de todas estas películas, el padre de hecho, el que inspiró a Rick Moody, el que escribió la novela de Ice Storm, el que inspiró buena parte de todas estas historias de la clase media y de los pequeños psicópatas del vecindario, que se llamaba John Cheever, un gran escritor americano de los suburbios, que escribe sobre los suburbios. Y una vez más, después de... habían pasado 3 o 4 años de cuando yo ya estaba viendo estas películas, volví a quedarme atrapado con este escritor y pensé, yo quiero escribir algo así, yo quiero escribir como John Cheever. Y empecé tratando de escribir una historia sobre una pareja que se va destruyendo, en la que el amor se va agotando, y quería que también su relación fuese vista por el hijo, ¿no? El hijo de ambos. Porque mis padres se divorciaron también, entonces también quería hablar un poco de qué ocurre cuando tus padres se divorcian y tú eres consciente de lo que está pasando y de cómo se está acabando el amor, y tú eres producto de ese amor y a la vez no sabes muy bien cómo manejar esto que está ocurriendo. Y pensé, esta es una buena historia, pequeña historia personal, que puedo contar con las cosas que he aprendido en estas películas y las cosas que he aprendido con John Cheever. Y Richard Yates, que también leí por entonces. De hecho, de Richard Yates se ha hecho otra película hace poco con Kate Winslet, Revolutionary Road, y que es lo mismo, si lo piensan, es en los años 50, pero es la clase media y sus dilemas ante su pequeñez, ante su medianía, ante sus pequeños fracasos y sus intentos por sobreponerse. Bueno, el caso es que decidí empezar a escribir esta novela solo con 3 personajes, padre, madre e hijo. Pero las novelas adquieren vida propia un poco cuando estás escribiendo. Y mientras, cuando ya había escrito un poco, sin saber muy bien por qué, me faltaba una hermana. Quizás porque yo tuve una hermana y nos peleábamos todo el tiempo. Y me hacía gracia el enfrentamiento que podía tener él con su hermana mientras los padres se divorciaban. O quizás simplemente porque, por equilibrio, había 2 hombres de 2 edades, pensé que podía haber 2 mujeres de 2 edades. A veces no sabes muy bien por qué haces las cosas, pero hacía falta una hermana y puse a la hermana. Tampoco sé muy bien por qué, simplemente porque tenía buenas imágenes al respecto.
pensé que podía poner un abuelo. El abuelo en realidad también es una versión deformada de mi abuela. Mi abuela, cuando yo era chico, ya estaba muerta cuando escribí la novela, pero cuando yo era pequeño ya estaba perdiendo la cabeza, ya no se acordaba muy bien de nada y trataba de sobreponerse a su drama, ¿no? De que cada vez reconocía menos, trataba de tomárselo con sentido del humor y trataba de disimularlo y cuando te saludaba, te decía, hola, ¿cómo estás, Gonzal? Y tú le decías, Rafa, Santiaguito, ¿cómo estás? No recordaba ni siquiera cómo nos llamábamos sus hijos y sus nietos. Sabía que éramos la gente que la quería y trataba de vivir con nosotros. Y creo que el abuelo, el personaje del abuelo, surge en la novela cuando pienso que, bueno, hablo de esta familia y del amor y de los hijos y tal. Pensaba, todos vamos a terminar así, ahora somos niños o adultos y nos sentimos fuertes y sentimos que somos los que tenemos el control de la familia si somos adultos, pero terminaremos volviendo a ser niños, terminaremos volviendo a ser unas personas que no tienen control total sobre su vida y que dependen de la familia. Entonces, empecé a desarrollar el espectro de toda la familia y de cómo es el mundo de la familia. También porque me interesaba un tema, la familia es una especie de organización general de la vida sexual, es decir, la familia marca con quién te puedes acostar y con quién no te puedes acostar. Te puedes acostar con tu pareja y no te puedes acostar con ninguno de los demás, básicamente. Desde el origen de la sociedad, la familia es la que reparte los roles y te dice qué es lo que tienes que hacer. Y si eres el padre, sabes con quién te acuestas y sabes cuáles son tus responsabilidades respecto a los demás y todo. Pero a veces, y esto era un tema que me gustaba mucho y que empezó a darle sentido a todo, a veces no actúas como deberías, no deseas actuar como deberías. Tus deseos te traicionan. Tú debes ser un esposo fiel, pero a veces deseas a otra persona. Tú debes ser una niña adolescente, pero a lo mejor deseas a tu prima. Tú debes ser un abuelo técnicamente jubilado de la vida sexual, pero a lo mejor deseas a tu vecina. ¿Y qué pasa cuando tus deseos amenazan tu rol? ¿Qué pasa cuando tu cuerpo te pide y tus deseos te piden hacer cosas que no vienen dentro del programa, que no están dentro del plan? Quería contar la lucha que eso representa, ¿no? A todos nos ha pasado desear cosas que no podemos contarles a nuestras familias y que no están de acuerdo con lo que deberíamos ser en teoría como parte de una familia. Y lo que hacemos entonces, y esto también era algo de lo que me interesaba hablar, lo que hacemos entonces es mentir. Nadie, digamos, lo honesto sería decir donde tu esposa, decirle mi cariño. Yo te quiero mucho, pero la verdad es que tengo muchas ganas de acostarme con mi secretaria. Sería muy honesto. Sería honesto, ¿eh? Se ríen, pero sería honesto. Pero no lo hacemos. Cuando a un adolescente ya le cuesta mucho hablar de quién le gusta con sus padres, pero si quien le gusta, él es chico y le gusta un chico, o si él es chica y le gusta una chica, es más difícil todavía hablar con sus padres. Y entonces mientes. O lo escondes, o pegas un portazo y te encierras en tu cuarto y dices, nada, no me pasa nada. Y la familia nos obliga a eso, y era un tema que me gustaba. Cómo la familia es esta gente a la que no has escogido, con la que te ha tocado vivir, a la que quieres porque los quieres, porque no sabes vivir de otra manera que queriéndolos, pero a la que le tienes que mentir porque hay cosas que no les puedes confesar. Así que conforme iba escribiendo, iba entendiendo, a veces pasa así, no sabes muy bien qué vas a hacer cuando lo empiezas a hacer, vas sabiéndolo conforme lo escribes y vas cobrando forma y vas ajustando aquí y allá y va apareciendo un personaje y otro. Y en eso apareció el gato.
El gato tiene un origen mucho más. De hecho, el gato es el único personaje directamente basado en un personaje real que vivía con nosotros. Yo vivía en una casa con varios inmigrantes latinoamericanos, éramos todos, que veníamos de países donde hay mucho espacio, mucho animal callejero, y a nadie se le ocurre que a los gatos haya que castrarlos. No hace falta, en realidad. Y además nos producía cierta. A ver, a nadie le gusta que lo castren. Y queríamos al gato y ni nos planteábamos esa posibilidad nunca. Pero vivíamos en un edificio en Madrid, un sitio lleno de edificios, pequeño, donde todo el mundo vive como amontonado y donde es obligatorio castrar a los gatos y a los perros. De manera que el gato, claro, mi gato era posiblemente el único gato sin castrar de todo el país y empezó a volverse loco cuando llegó a la adolescencia. Sí, empezó a orinarse en los rincones, a llorar toda la noche sin control, a orinarse en la ropa de la gente que llegaba a la casa. A romper cosas, nunca había hecho eso, ni ese gato ni ninguno. Yo he tenido muchos gatos, me gustan los gatos y nunca ninguno se había comportado así. Así que cuando lo llevamos al veterinario, el veterinario nos dijo: claro, es que no sabe qué hacer con sus deseos. Es adolescente, ha empezado a tener deseos que no entiende. Si le pasa a la gente, imagínense al gato, ha empezado a tener deseos que no entiende, cosas nuevas ocurren en su cuerpo. No sabe cómo manejarlas y está y él sabe y se siente mal porque yo lo regañaba, le pegaba, pero no podía evitar. Él sabe que esto no se corresponde con su papel supuesto en la familia como gato, pero no puede evitarlo, sus deseos son más fuertes que él y no habiendo otros gatos, gatas sin castrar, no tiene dónde volcar esos deseos, no sabe qué hacer con ellos, está ahí dando vueltas en la casa, volviéndose loco, sin haber gatas con las que pueda pues hacer lo que la naturaleza lo obliga a hacer. Y yo pensé, bueno, como mis personajes, esto es lo que les pasa a todos mis personajes. Así que puse al gato. El gato empezó a convertirse cada vez más en un. Cada vez que hacía un desastre en la casa, yo ponía una escena del gato con el desastre que había hecho y más o menos en la novela aparece lo que es realmente el diario de la vida sexual de un gato conforme toda la familia tiene sus dramas, yo iba contando lo que le iba pasando a mi gato. Y bueno, debo decir que castramos al gato. Primero lo llevamos donde una gata, un poco para que por lo menos sepa. Lo que sé, no sé por qué lo llevamos. Ahora pienso que es cruel. Ahora pienso que es cruel, pero pensé por lo menos que lo haga una vez en su vida. Y lo llevamos donde una gata, lo dejamos ahí, la gata de unos amigos. Pero esa gata era muy mujer para él. Y sí, se pasó 3 días escondido debajo del sofá. Nunca salió. Y se fue al quirófano tan virgen como había llegado a este mundo. Es verdad que en adelante se empezó a portar muy bien, notablemente bien, tanto que mi novia empezó a concebir el proyecto de hacer lo mismo conmigo, pensando que así me iba a portar mucho mejor. Si todo el problema está, es como un apéndice, lo sacas y no hay más problema. Y esa escena también del quirófano es más o menos una escena que acabó en la novela y que fue marcando un poco el ritmo de la novela, ¿no? Un poco el ritmo de lo que iba pasando con todos los demás y funcionando como punto de contraste entre los demás y él. Me gustaba porque en el fondo todos tratamos de vernos civilizados, perfumarnos, vestirnos, comer con los cubiertos. Pero hay esta parte animal que no controlamos, ¿no? Y el gato era un poco el retrato de esta parte animal, de los personajes y de las personas. Bueno, salió la novela.
Fue muy bien, fue muy bien acogida aquí en México, entre otros sitios, y luego me llamó un director para hacer una película con ella. Tristán Ulloa, que además es un actor, no sé si aquí lo conocen, pero es un actor muy famoso y muy bueno, español. Y él y su hermano, David, querían dirigir una película, su primer proyecto como directores, y me llamaron para ver si hacíamos una película. Fue muy espectacular la sintonía que teníamos. La primera reunión que tuvimos, hablamos de cuáles eran nuestros referentes, de cómo veías tú una película con esto. Y yo pensé, yo dije, pues como American Beauty, como Happiness, como Tormenta de Hielo, una película intimista. Entre lo humorístico y lo perverso, en que la gente está librada a sus deseos y a veces se pasa un poco para el lado de lo enfermo y a veces te inspira mucha ternura. Esa es mi idea de la película, que tenga drama, que tenga comedia. Y estábamos increíblemente de acuerdo, los dos teníamos la misma edad, habíamos crecido viendo las mismas películas, así que él también tenía los mismos referentes, pensábamos en los mismos actores. Teníamos las mismas ideas sobre una película, con la diferencia de que Tristán sabía hacer películas y yo no. Los autores suelen desconfiar de los directores con sus novelas y criticarlos y luego despreciarlos y decir que están destrozando su película. Yo más bien llamaba a Tristán todos los días y le decía, Tristán, Tristán, ¿cómo va mi peli? ¿Cómo va mi peli? Porque me emocionaba mucho que volviese a hacer una película, esta historia que de alguna manera había salido de películas, pero también porque yo también he sido guionista y ya sabía que iba a hacerlo diferente, que no puedes esperar que la película sea como la novela. Para empezar, la novela no cabe en una película. Poder es una novela relativamente corta y la película es una película relativamente larga y aún así han quitado muchísimas de las escenas porque no caben, o sea, porque las novelas pasan más cosas en una novela que en una película. Y solo por ahí ya hay que seleccionar, solo con eso ya es un gran trabajo de seleccionar qué historia quieres contar, qué partes de la historia te importan más como director de cine y básicamente qué le vas a cortar al novelista. Además surgió otra cosa, hay una vieja regla en el mundo del cine que recomienda no hacer películas con niños ni con animales. Y mi película tenía las dos. Los niños y los animales pueden ser incontrolables, si se ponen caprichosos pueden estropear un día de rodaje, que es lo más caro, cada día de rodaje es lo más caro de una película, al menos una sin efectos especiales. Y entonces el productor dijo, bueno, el niño se queda, pero el gato se va. No, no vamos a rodar con gato. Y ya por ahí hubo otros cambios que ya no dependían del director, sino de la producción, del dinero, de las facilidades logísticas, y eso también va cambiando la historia, ¿no? Siempre me preguntan si yo tuve alguna participación en el guión y siempre respondo que lo intenté, pero nadie me hizo el menor caso. Pero todos eran amables y me hacían creer que realmente les importaba lo que yo estaba diciendo. Y de hecho me dejaron ir un día de rodaje que fue muy emocionante porque por primera vez empecé a ver a mis personajes materializándose, cobrando vida, convirtiéndose en personas. Con acento español, cosa que era bien rara, porque los originales hablaban en peruano, estos hablaban en español. La novela ocurría en Lima, la película en Gijón, que también es portuaria y también es gris. Entonces, que es lo mismo y no es lo mismo. Ese día del rodaje pude ver, bueno, tuve mi debut en el cine. Me permitieron hacer un cameo de 3 segundos en el cual se abrió una puerta y yo estaba con bata médica, miraba a la cámara y decía, hola.
Esto es todo, pero lo decía muy bien. Bueno, fui eliminado en el montaje del director. Mi debut cinematográfico está en el suelo de alguna sala de montaje. Creo que por envidia. Creo que temieron que les robe el escenario. Y no los culpo. Pero fue un día muy emocionante y fue un día muy espectacular. Y ya el día que llegó el estreno, que me dejaron además entrar con las estrellas por la alfombra roja, era muy gracioso porque veía a los fotógrafos que tomaban las fotos y decían, ¿quién es el idiota que se está cruzando en la toma? De todos los actores y todos los directores famosos, y ese era yo. Pero fue el primer día que vi la película entera. Que vi al fin lo que habían hecho y me sorprendió cómo qué triste era la película. Me habían quitado el sentido del humor y el sexo duro, básicamente. Las escenas subidas de tono habían sido eliminadas para aumentar el público potencial. Y el gato había sido eliminado por razones que ya expliqué. Y sin el gato, entonces comprendí por qué mucha gente siempre me había dicho como que les gustaba mucho el gato. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué les gusta tanto el gato? Es un gato. Luego entendí que el gato en la novela cumple una función estructural, da los alivios cómicos. Cuando todo se está poniendo muy terrible, viene el gato y todo se vuelve más divertido y refresca. Sin gato, la historia era terriblemente dramática. Para llorar, llorar. Me asusté de mí mismo, pensé, esta historia tan dramática, es mi historia, sí, es mi historia, yo conté esta cosa tan dramática, pero era extraño porque ya no tenía este contrapeso del humor. Y pensé, mientras veía la película, pensé mucho en cómo las pequeñas escenas se habían transformado, de dónde salieron y a dónde llegaron, ¿no? Pensé en el viejo que levantaba su brazo en el ascensor pidiendo cigarros a las 3 de la mañana. En la película hay una escena muy rápida en que la nieta abre la puerta del baño y está el viejo en el water y dice, ¿tienes un cigarro? Y pensé, mira dónde has llegado. Pensé en el viejo, que debe estar muerto. Y pensé en cómo para muchos, pensé en la otra vecina que yo creía que le gustaba a mi hermana de un modo más romántico. Pensé en todas esas cosas de las que se había hecho la novela y cómo habían, ahí estaban, hablando en español de España con zetas y diciendo, joder, dame dinero, papá. Pero que estaban ahí, que era un pequeño homenaje, seguía siendo un pequeño homenaje en el cine a todas esas personas que me habían dado sus historias sin saberlo, que me habían regalado pequeñas cositas para ir hilando una novela con ellas. Mucha gente me dice que la película no les gustó tanto porque es muy triste, porque es muy dramática, pero a mí también me gustó eso, que el director hiciese otra cosa. Ya digo que yo soy... si le doy los derechos de la novela a alguien es porque confío en esa persona y porque creo que va a ser algo bueno. Algo bueno no significa lo mismo que yo. Algo bueno significa una mirada sobre la historia que es distinta necesariamente y que ya que va a ser distinta, que por lo menos sea hermosa. Creo que la película es bella. Soy el único escritor que habla bien de la película que han hecho de su novela. Pero eso también me parece una cuestión de lealtad, porque veo mucho a los escritores quejarse de las películas que hacen con sus novelas. No he visto ninguno rechazar el cheque de la productora. Y me parecería poco leal, en todo caso, si no me gustase no hablaría de ella en público. Pero no diría que no me gusta, me parecería desleal y me parecería una falta de respeto al trabajo de otro contador de historias, porque lo que normalmente no entendemos los novelistas con las películas, es que no es nuestra historia, hay otro señor que cuenta la historia. El que cuenta la historia en el cine es un director, es su historia. Bebe de la tuya, igual que yo bebí de la gente con la que crecí. También me robé sus historias, también ellos podrían ver mi película y decir, está mal, mi historia no es así.
Mi historia tampoco salió de la nada, salió de otra gente. Y yo tenía la autoridad como novelista de convertir sus historias en una novela y cambiarle los nombres por razones legales. Lo mismo puede hacer un director. El director de cine toma la historia de un novelista, pero en realidad cuenta otra historia. Puede ser una historia más triste que la original, puede ser una historia mejor que la original. Stanley Kubrick hacía muchas grandes películas de novelas que no eran tan famosas ni tan importantes y que muchas veces ni sabemos que tenían una novela previa. Pueden darle un sabor totalmente diferente, como en una Michael Winterbottom hace una versión de Tristram Shandy que es muy graciosa porque no creo que hayan leído Tristram Shandy, pero Tristram Shandy es totalmente imposible de llevar al cine. Es famosa porque es imposible de llevar al cine, y lo que hace Winterbottom es una película sobre un director tratando de llevar al cine la película imposible Tristram Shandy, y juega con eso y tiene que pagar derechos a Tristram Shandy por hacer eso, pero no hace exactamente Tristram Shandy, aunque pone muchas escenas. Las novelas son un insumo más dentro de una película, y no me parece mal, porque la novela sigue existiendo. Quien quiera leer tu novela seguirá leyendo tu novela, y tu novela será tu novela. El director no cambia tu novela, el director cuenta otra historia que, aunque lleve el mismo nombre y se base en las mismas cosas, no es exactamente igual. Yo disfruté mucho viendo cómo alguien más, con otra sensibilidad, jugaba con estos mismos personajes. Disfruté viéndolos hablar en español, porque España es también un poco mi país adoptivo. Pronto cumpliré más años ahí de los que había vivido en Perú antes. Y me gustó que fuese una historia que podía ocurrir en cualquiera de los dos lugares. Me gustó ver sus cambios, aprendí a disfrutar con ellos, aprendí mucho de cómo se cuentan historias con ellos. Y todavía de vez en cuando la pongo para mirar cómo hablan los personajes. Pero claro, siempre me gusta pensar que tenía razón mi mamá, a la que le mandé la película, y me mandó un mail después de verla, cuya única línea era: hijito, tu novela era más bonita. Muchas gracias. 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 Bueno, ahora podemos conversar un poco, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, o si quieren hacer una película sobre alguna de mis novelas, podemos hablar de dinero. Sí. ¿Qué te lleva de una vida gris y monótona a querer entrar al mundo de ser escritor, cuando el resto de las historias y la competencia, por ejemplo, hoy en día, podría hacer que tu historia se pierda en la nada? Bueno, precisamente que lo que yo aprendí con estos directores que mencionaba y con estos escritores que mencionaba es que con una vida gris y monótona puedes hacer grandes historias. No digo que yo la haya hecho, pero ellos las hacían. Una buena historia. Luego, en realidad, mis historias son bastante más caras de producir que Pudor. Ocurren en Japón, o en la guerra, en Perú, o en la mafia del Caribe. Son bastante más espectaculares que esa, pero una buena historia no depende de que... no es una superproducción. Una buena historia es una historia que logra tocar al lector en fibras íntimas, que hace que el lector sienta que ese autor dice cosas que él quería decir, que habla de cosas de las que él quería hablar y no sabía cómo hacerlo. Y de hecho, con frecuencia, esas historias no están en la violencia política, ni en la hipertecnología, sino en la vida cotidiana de gente gris, la gente que se enamora, que se desenamora, que tiene deseos y decepciones. Entonces, precisamente a mí me sirvieron estas historias para darme cuenta de que con mi vida gris y poquita cosa yo podía contar una buena novela.
Y a la vez contar esa novela era una manera de escapar de esa vida, ¿no? Porque creo que cuando vas al cine o lees un libro o escribes un libro, escapas precisamente de lo que no te gusta de la vida. Aunque esté hecha de la vida, una novela sigue siendo mucho más emocionante que la vida cotidiana. Aunque esté hecha de estos personajes a los que en apariencia no les pasa nada, les están pasando muchas más cosas de los que te pasan a ti. Se enamoran y desenamoran a una velocidad por la estructura de la novela, que si tú te enamoras y desenamoras y decepcionas y vives a la misma velocidad, es posible que seas maníaco depresivo. Es decir, la novela condensa la vida, la intensifica y hace que las cosas que a lo mejor te pasan a lo largo de años les ocurran a los personajes a lo largo de 300 páginas. Y así también nos dan una vida más intensa, nos hacen vivir cosas que viven personajes que se nos parecen, pero que viven más rápido y de una manera más concentrada de la que nosotros vivimos. Y ahí acabó la respuesta, pueden hacer otra pregunta. Sí. ¿Nos podría compartir de su experiencia como inmigrante latinoamericano en España? Un desastre. Yo fui a España porque, siendo peruano, todos los escritores peruanos que conocía que se dedicaban profesionalmente a escribir vivían en España. Me tomó un buen tiempo en España darme cuenta de que todos los peruanos escritores profesionales que yo conocía eran dos. Y todos los demás fracasaban. Lo que pasa es que las historias de los fracasados no nos llegan. Nos llegan las de los triunfadores, pero olvidamos la de todos los demás que fracasan alrededor. Y durante los primeros años yo fracasé una y otra, con una constancia y una tenacidad que ojalá me habría servido para otras cosas. Pero ahora pienso en eso, además no tenía papeles. No puedes ir a la oficina de migraciones a que te pregunten, ¿y usted en qué trabaja? Yo soy escritor latinoamericano. No existe la categoría en la burocracia española. De hecho, hice papeles como empleado doméstico, que es lo que sí existe. Y sin embargo, todo eso me dio lo que un escritor necesita, historias. Cuando vives toda tu vida en el mismo sitio y no te pasa nada, pues tienes menos cosas que contar. Cuando vives y te arriesgas y haces cosas, tienes más cosas que contar. Y de hecho me dio una novela que se llama Memorias de una dama, en la que cuento toda la vida de esta, en la que cuento toda la vida de inmigrante y todas las cosas que pasaban y que fue bastante fácil de escribir porque es real en muchas cosas y que me trajo una cantidad de problemas gigantesca también por eso mismo. Y sin embargo creo que ahora que miro para atrás, creo que fue una época divertida, porque a pesar de que la pasabas muy mal en muchas cosas y no podías trabajar, no tenías dinero, en ese momento, si tú querías, había mucha gente creativa alrededor en Madrid. Supongo que la sigue habiendo, aunque ahora hay crisis y van menos, pero hace 10 años, esto claro, en México es que si quieres hacer algo, normalmente te vas a Estados Unidos, pero todo el resto se va a España. Los que quieren hacer cine, los que quieren hacer arte, los que quieren hacer teatro, los que quieren hacer libros, iban a Madrid. Entonces, en ese momento yo estaba rodeado de mucha gente muy buena de todas partes, haciendo cosas creativas y de las que podía aprender. Y fue una bonita época y finalmente la amorticé con un libro. Eso es lo bueno de ser escritor, ¿no? Hasta lo que te va mal, lo amortizas. Lo que te sale mal es una buena historia siempre, ¿no? Algunas historias suelen ser sobre cosas que salen mal, no sobre cosas que salen bien. Gracias. Sí. Bueno, yo tenía el gato ahí, ¿no?
Entonces, y estaba basado en la historia, pero debo confesar que yo detesto a los perros. Me parecen bichos babosos, serviles, a los que tienes que llevarte a pasear. Les tiras una pelota y te la traen. Los gatos saben traer la pelota. No lo hacen porque les parece que tú debes traer la pelota a ellos. Entonces, siempre me han fascinado los gatos porque me parecen elegantes y tienen esta distancia despectiva. Y de hecho, ese gato fue un malagradecido. Nunca valoró que lo pusiese en una novela, nunca le importó nada, pero bueno, es que a mí como a mucha gente, en el amor también me gusta que me traten mal, sí. También es verdad. Pero justamente cuando castas a la gente ya no tienes resentimientos, ¿eh? Son buenos, suaves, tienen problema con nadie. Una de las cosas que me llama la atención es que, o sea, como que no se tiene muy enterado del narrador, pero ya en el último capítulo como que se entiende, o se podría sobreentender que es el gato. No sé qué tan correcto está eso. Sí, yo suelo en mis novelas, algunas más que otras, me gusta dejar cosas abiertas. Porque los lectores también tienen su propia imaginación, inventan explicaciones, a veces mejores que las mías, ¿no? Entonces, siempre hay cositas que que dejo sin explicar. En este caso, yo quería que no hubiese narrador, o sea, que no narrase uno de los personajes, porque nadie podía estar, o sea, porque me interesaban los momentos en que los personajes están solos. Hay muchas cosas que hacemos solos y que cuenta la novela, que hablan mucho de lo que pasa dentro de nosotros, pero que nadie puede ver. Cuando nos vemos todas las mañanas ante el espejo, siempre vemos primero lo que no nos gusta de nosotros y nos amargamos un rato frente a eso, y luego vemos lo que nos gusta de nosotros y lo acomodamos o lo tratamos de destacar. Ese momento es muy significativo sobre cómo es cada persona, qué es lo que quiere mostrar y qué es lo que quiere esconder de su cuerpo. Nadie lo ve. Si tienes un narrador, eso no se podía contar porque cuando ya hay otra persona adelante es más... nuestro comportamiento corporal es diferente. Me gusta pensar en lo que hacían la gente cuando está, pues, los últimos gestos cuando te acuestas con tu esposa o cuando te acuestas solo, o todos estos movimientos que necesitaba que hubiese un narrador ajeno a todo y que se colase de alguna manera en las habitaciones de los personajes, ¿no? Y que te contase qué es lo que hacían todos ellos en estos momentos para poder llevar a los lectores hacia esos momentos. Y la escena final, como te digo, tiene un montón de posibles explicaciones. Yo no tengo una. Por extraño que parezca, como muchas cosas en las novelas tienen que ver, es como en una canción, muchas cosas en una novela son como una canción. ¿Por qué antes de la estrofa, antes del coro, haces una parada o no haces una parada? Es difícil saber por qué. La canción te pide ciertas cosas. Y yo sentí que pedía esta última escena para no terminar, quizá para no terminar de una manera demasiado abrupta, que era un poco una mirada a los deseos de todos los personajes también. No está pasando nada, pero el gato está ahí mirando lo que todos habrían querido ser. La vida que todos habrían querido llevar, la vida que sería fácil. Y quizás porque esta novela yo también la veía, como veía todas las películas en que se inspiró, no solo como una novela, sino como algo que tenía mucha influencia del audiovisual y en particular de la sitcom. Creo que estas películas y esta novela son como... ¿Sitcom le llaman aquí a la comedia esta de situaciones americana de la tele? ¿Comedia de situación? Estas novelas, las sitcoms siempre tienen un conflicto familiar, y luego un momento de drama, y entonces luego los personajes resuelven su conflicto y todos vuelven a ser felices y han aprendido una lección sobre la vida. Bien, la vida no es así. Lo que me gusta de estas películas y lo que quería hacer con la novela era una sitcom, si la sitcom fuese de verdad la realidad, si contase lo difícil que es, ojalá tuviésemos estos pequeños conflictos, contásemos chistes, hablásemos 5 minutos y todo se arreglase, ¿no? Entonces quería
un poco jugar con ese género, hacer la sitcom, que sería una sitcom que hablase de emociones reales. Y en ese sentido, esa escena final es como la escena de los créditos. Es, rítmicamente es como si fuese una película tal cual, estaría el gato ahí viendo televisión mientras bajan los créditos finales de los actores, los productores y todo eso, ¿no? Sí. Sí, ahorita que me acuerdo que de mucho cuerpo la veía hacer en tal de su imaginación. A mí me llamó mucho la atención los fantasmas que veía hacer, que no le encontré bien un patrón. Quisiera saber si no podría ayudarme ahí tantito. ¿Alguien puede ayudarme a mí? Yo tampoco les he encontrado ninguno. ¿Alguien tiene una buena explicación para los fantasmas? Cuando murió mi abuela, yo viví una escena como la de Sergio, y me acuerdo que, bueno, de repente hubo este pánico general alrededor, se muere la abuela y de repente estaba muerta, estábamos todos en el hospital yo entré a su habitación y la toqué para ver cómo era un cadáver. Y entonces me pareció una gran escena para empezar una novela. Y me gusta jugar con el género de terror. No hago películas novelas de terror, de verdad, pero siempre hay algún detallito que tenga que ver con eso. Y el hecho de que en esa escena de la muerte se acercase otra muerte, me parecía un gran comienzo, pero no sabía cómo continuarlo. Y lo que pensé es que sería espectacular que ese no fuese el único fantasma, que no hubiese una especie de maldición ocurriendo, sino que empezase a ver fantasmas por todos lados y simplemente nadie le hiciese caso. Es decir, llegas a tu casa y dices, mamá, estoy viendo gente muerta, y te dicen, hijo, cómete la comida y déjate de tonterías. Y, ¿qué pasa si es verdad? ¿Qué pasa si estás viendo fantasmas? ¿No? Y eso hablaba de la soledad de las familias, ¿no? De las cosas que, aunque las digamos, tampoco nos van a hacer caso. Y a la vez, pues esos fantasmas son los fantasmas, los miedos que uno va adquiriendo conforme crece, ¿no? Uno está vinculado al sexo, otro a la muerte, otro al vecino que nunca sabes qué va a hacer, otro al miedo a los demás. Entonces, más o menos, todos me servían para hablar de los miedos que puede tener un niño y de su incapacidad de comunicarlos y de su soledad. Pero, digamos, esta respuesta la he llegado a tejer después de años de que me lo pregunten y he empezado a pensar, bueno, ¿qué era exactamente? Cuando escribo, dejo muchas cosas en un plano bastante irracional. Lo que me importa es que sigas leyendo, ¿no? Y los fantasmas le dan cierto suspenso a la historia, te dan ganas de seguir leyendo. Si solo fuesen metáforas y te hiciesen aburrida la historia, no me servirían. Sí. Hace un momento mencionaste que te fuiste a España porque había los escritores, pero no los triunfan. Bueno, dos. ¿Qué crees que le hace falta a países como México, como Perú, para que los talentos no tengan que salir del país y puedan trabajar? Pues de momento nada, porque se están regresando. Conforme hay más clase media en América Latina y la crisis va notándose en Europa, que no es una crisis, que esto se va a quedar más o menos así, mucha gente que yo conozco se ha vuelto. Y lo que está, a ver, ¿quién consume la cultura? La clase media. Si hay clase media, hay mundo cultural. Los que van al teatro, los que van al cine, los que compran los libros, los que ven pinturas. Los ricos a lo mejor también, pero son poquitos. Y los pobres tienen otras preocupaciones. Así que el consumo cultural que mantienen las industrias culturales es el de la clase media. Y esa clase está creciendo aquí y reduciéndose allá por primera vez. Justo cuando yo llegué allá. Sí, es que yo creo que es culpa mía, que cada vez que llego a un país, tengan cuidado. Pero es un tema económico. La gente no por casualidad se va ni porque quiera. Es un tema de que sienten que pueden tener
pueden hacer lo que les gusta. Y de todos modos, yo creo que México, dentro del mundo hispano, es un sitio espectacular culturalmente, con un Estado que además tradicionalmente ha invertido en cultura de una manera que no existe en ningún otro lugar, donde los libros, se quejan ustedes de que son caros para el sueldo del mexicano, pero son baratos dentro de los precios internacionales del libro, donde se consume mucha cultura, donde se hacen muy buenas películas, muy buenos libros. México es una de las plazas culturales más importantes del mundo hispano. Bueno, la segunda, o sea, después de España, es lo que más cultura genera y lo que más cultura consume. Y además tiene artistas de mucha calidad. Los directores de cine que hoy en día provienen del mundo hispano y tienen más, son más, más interesantes y más exitosos, no son españoles, son mexicanos, son Cuarón, González Iñárritu, ay, el gordito, ¿cómo se llama? Son buenísimos, y España, pues, Almodóvar, que ya tiene muchos años, Amenábar. México es un país con muchas cosas que contar también, y todo eso también es capital cultural. En Suiza todo está muy bien, pero a ver, ¿quién conoce un escritor suizo? ¿Quién conoce un cineasta suizo? Yo prefiero vivir en Suiza, pero para un artista es poco útil porque no pasan cosas. Escriben de los alemanes, que siempre hacen desastres, pero los suizos no tienen una gran cosa que contar aquí en México. Más bien, el problema de México es que hay demasiadas cosas que contar también. Podrían tener menos y estarían más tranquilitas. Sí. Es porque usted decidió meter en la escena final a la abuela, que se supone que ya se ha muerto. Ah, sí. ¿Está en la escena final la abuela? Sí. Claro, aparece cuando están ahí en la tele, esto, sí. Porque es parte de la familia. La muerte es parte de las cosas. O sea, creo que la abuela también tiene una pequeña historia, mínima, ¿no? Forma parte de esta familia y se muere. Pero no deja de ser un personaje de esta familia. La imagen final es la familia feliz. Y una familia feliz es una familia sin muertes también, una familia sin deseos, o sea, una familia imposible, sin deseos fuera de la familia, sin conflictos internos, sin muertes. Una familia de sitcom, en las sitcoms nadie se muere, a menos que el actor se vuelva muy famoso y se quiera ir de la serie. Nadie se muere nunca. Y supongo que esa última escena, que como les digo, también es misteriosa para mí, es un retrato de esa familia perfecta e imposible, a la que todos queremos aspirar, a la que los personajes de la novela aspiran y nunca podemos conseguir, ¿no? Sí. Ahí organiza la revolución. Sí. ¿Qué lo llevó a escribir esta escena y por qué ya no se le da seguimiento? Porque lo sacan, pues, ¿no? O sea, lo sacan después del asilo, se triunfa, gana. Hay que echarlo de ahí. ¿Qué me llevó? Que el abuelo era muy pasivo. Los personajes tienen que tener contrastes. Un personaje que es todo el tiempo igual, pues no tiene drama, ¿no? Los personajes son más bonitos y cambian. Y el abuelo tiene a su manera una historia de amor. Él está enamorado de esta mujer que ya casi no habla, que ya no reacciona, pero está enamorado. Y cuando finalmente logra que lo lleven con ella, creo que se llena de energía. Era un bonito final para él. Deja de ser este hombre pasivo que se sienta a ver la televisión sin mucha idea de lo que está viendo y recupera un poco de su vida y de su fuerza y hace algo como muy vistoso y monta una revolución en el... Bueno, pues era poco probable que la monte en el ejército del país, pero en el asilo de ancianos podía montar su pequeña revolución, y era darle un poco de luz
a un personaje que había sido sombrío, ¿no? A mí me gusta torturar a mis personajes y que la pasen mal y que sufran, pero soy justo y creo que si han sufrido mucho se merecen un pequeño premio, y este era su premio, su momento de gloria. Sí. Rasgo de estilo que tengan en común. Algo que los lectores les haga gustarles su novela. ¿Qué crees que...? No lo sé. Si tuviese la fórmula, la vendería. En general, mis libros salen de las cosas que he ido viviendo, y las cosas que he ido viviendo han sido muy diferentes, entonces mis libros son muy diferentes entre sí. También me gustan los artistas que hacen cosas distintas, me gustan. En otras artes es más normal que en la literatura, pero me encanta David Bowie, que cada disco que sacaba era otro universo. Me encanta Picasso, que se renovaba con cada nuevo experimento creativo. Kubrick. En el cine es muy normal que los directores salten de un género a otro, y a mí eso me atrae mucho, me gusta mucho. Pero en común creo que suelen tener que ser muy visuales. Yo crecí con el cine y entonces cuento de una manera que me interesa que lo veas, que hay muchos diálogos, son muy cinematográficos, mis libros en general son muy visuales y con mucho diálogo. Tienden a tener humor, casi todos tienen bastante humor, porque creo que el humor también es una herramienta para ver las cosas terribles de la vida sin melodramas, sin exagerarlas, ¿no? Te permite verlas de una manera más lúcida, en algún sentido, tomar distancia de las cosas. Y en general también me gusta que, de ser posible, haya un poco de todo, que una historia tenga humor y drama y miedo, que sea una pequeña vida con todas las emociones posibles, ¿no? Y que vayas pasando por estas emociones a lo largo de la novela, de la manera, porque eso también lo que hacemos, como decía hace un rato, por lo que leemos, porque queremos vivir con más intensidad y porque queremos vivir de una manera más estimulante, y entonces procuro que haya muchos colores emocionales a lo largo de lo que escribo, que pases por un momento triste y uno de humor y uno de tensión, ¿no? Y otro más onírico, quizás, sí, entre el cine, el humor y esta cosa de los matices emocionales son, creo que, cosas que están casi siempre. Tampoco hay que creerme mucho, porque a lo mejor la próxima es totalmente distinta a lo que acaba de decir, pero esas son las cosas que me gusta hacer. Realmente te hicieran caso, pero los que escribimos, de alguna forma, algunas veces se nos salen de las manos los personajes. Ya no los cobran vida y empiezan a hacer cosas diferentes a las que uno tiene pensado en su cabeza. ¿Cómo lidias con los...? Bueno, en una novela se me escaparon mucho y empezaron a hacer lo que querían varios personajes en Abril Rojo. Y los maté a todos. Hay como 7 asesinatos de 7 sublevados. No tengo todo el control. Yo te digo que en este caso empezaron a aparecer personajes. Apareció la niña, apareció el abuelo, aparece lo del gato. Son difíciles de controlar, igual que lo son las emociones, están hechos de las emociones de cada uno, entonces pues lo que te cueste controlar con tus emociones es lo que te cuesta controlar a tus personajes, que son siempre partes de ti. Les tengo amor-odio a casi todos, ¿no? Nos queremos y nos atacamos. Tienen partes que no me gustan de mí también, expongo muchas partes que no me gustan
de mí. Creo que todos los personajes son un poco... Lo que me gusta de escribir es que es como ser actor, te transformas en cada historia en personajes distintos porque tienes que comprenderlos bien para escribirlos. Y a la vez eres el director de escena, el director de la banda sonora, el director de todo. Todo está en tus manos, tú tienes el control total. Pero a la vez trabajas con un material altamente volátil que es el material de tus emociones. Ahora, siguen estando encerrados en un libro. Yo no podría hacer cine, por lo menos no podría ser director. Puedo hacer guiones y a veces los hago, pero no podría ser director porque hay que lidiar con gente. Y esto me puede poner muy nervioso. Mis personajes hacen lo que yo diga y punto. Soy un dictador y aquí alguien tiene que dar las órdenes. La democracia no sirve en este ámbito y en última instancia mando yo. Sí. Lo que pasa es que pelean, ¿eh? Pelean. Sí. ¿Cuál es la reacción que a ti te gustaría causar ante el pueblo? ¿Qué querías transmitir con la novela? Con pudor. Me gustó mucho la reacción de mi abuela, que me dijo, hijo, está muy bonita tu novela, pero mucho sexo, ¿eh? Tiene mucho sexo. Aquí no hacía falta, esto no. ¿Qué parte? Y me empieza a contar las partes que le parecía que tenía mucho sexo. Y le digo, pero abuela, te la sabes de memoria, la has leído en el tío. Y eso me gustó porque me gusta pensar que las historias te ponen en contacto con cosas que no quieres ver de ti mismo. No necesariamente el sexo, que bueno, que es algo que mi abuela no quiere ver de sí misma y yo tampoco quiero ver de ella. Pero en general creo que las novelas te muestran lados oscuros de las personas. Pues las series de televisión, las sitcom, por ejemplo, que me encantan, las veo mucho, las tradicionales, solo te muestran la parte bonita de las personas, ¿no? Porque es lo que quieres ver, no quieres que te metan en líos. Pero creo que una buena novela también te muestra los lados oscuros de la gente, dentro de la familia, dentro de la política, dentro del mundo de hoy, dentro de la historia de América Latina, dentro del escenario que escojas. Tendemos a ver la vida sin matices, a creer que la gente es buena o mala, confiamos en unos, no nos gustan otros, y creo que las novelas recuperan los matices, los claroscuros. Los buenos personajes tienen cosas buenas, tienen cosas malas, y creo que me gusta que un cierto punto te resulten incómodos los personajes porque te hablan de cosas que sabes que tienes, que te gustaría no admitir que tienes, pero que están ahí. Esas reacciones me gustan. ¿Sí? Bueno, la última escena, la de cuando el gato está en el televisor y ve a esta familia feliz y que el mismo gato los denomina fantasmas, esa escena me gustó muchísimo porque es como que es el hecho de que más imposible o más imaginario esa familia no puede ser porque nunca se va a poder concretar. Lo que me pregunto es por qué es el gato que tiene que ver eso a través de un televisor, o sea, no directamente, sino que a través de algo ficticio tienen que ver esos fantasmas. ¿Pero por qué el gato? O sea, ¿por qué no lo puede ver otro personaje? No lo sé, creo que porque finalmente el gato no tiene vínculos de sangre con los demás. Finalmente el gato es un espectador, está fuera. A la vez los representa y a la vez los mira con esta mirada, que además me gusta la mirada que tienen los gatos, porque tienen una mirada de no entiendo nada, te miran así. Siempre te están, los que tengan gatos sabrán de qué hablo, te miran con cara de, pero ¿qué estás haciendo? Tienen esta mirada desconcertante y es una mirada ajena, ¿no? Y creo que era lo más cercano a alguien ajeno a la familia que yo podía encontrar. Otra posibilidad era que estuviese en toda la familia delante, pero me parecía más bonito que fuese el gato, porque finalmente el hecho de la familia real, viendo la familia ideal, me parecía triste para ellos. En cambio, el gato era menos triste. Era,
posiblemente ni se da cuenta de lo que está viendo, ¿no? Creo que el gato, aunque viese una familia perfectamente feliz, tampoco se daría cuenta. Y si la familia no es feliz, tampoco se daría cuenta. Y eso lo hace todo gracioso y a la vez triste, que es, creo, el tono de la novela en general. Es graciosa, pero a la vez triste. Sí. Mucho más aburrida que mis libros, pero me gusta. Me he organizado muy bien porque vivo en Barcelona y mi casa está de un lado del zoológico y tengo un estudio donde voy a escribir del otro lado del zoológico, así que todas las mañanas voy a trabajar entre los leones, los lobos, las avestruces, que es bastante mejor que ver gente. Y cruzo por ahí, llego, me paso muchas horas escribiendo en el estudio y ya, luego llego a casa y lavo pañales, esto es todo. Tengo dos hijos, me gusta pasar mucho tiempo con ellos, puedo pasar mucho tiempo con ellos y me parece un lujo. Y luego hago muchos viajes, bueno, como estos, a dar charlas o a promocionar libros y también me gustan porque es como tu momento de desmadre, ¿no? Ves más gente, te diviertes más, haces vida social, conoces gente, hablas con gente como ahora. Y también lo disfruto, pero lo disfruto porque también paso mucho tiempo encerrado con mis historias y concentrado en mis proyectos creativos, ¿no? Lo que más me importa es tener tiempo para escribir y para eso necesito mucha soledad, mucha concentración. Sí. Para Abril Rojo, ¿qué tanto tuvo que vivir de lo que pasó en el país? ¿O que tuvo que investigar? Bueno, buena parte de lo que hay me cayó encima. Yo vivía en ese, esa era mi guerra, ¿no? Yo crecí en toda esa violencia. Pero además, luego trabajé en derechos humanos. Es la parte en que era empleado público, estaba trabajando en derechos humanos y estaba, pues, sobreinformado de las historias y hablaba, iba a las cárceles, hablaba con los terroristas, hablaba con los militares. Entonces, más que decidir escribir la novela y luego investigar, viví todo esto y luego pensé, voy a escribir una novela. Lo que me faltaba era cómo escribirla, ¿no? Porque todo había sido tan violento y tan brutal que era muy difícil saber cómo escribirlo sin que fuese repugnante. Y entonces vi una, cayó en mis manos una historieta gráfica de Alan Moore que se llama From Hell, que hay una película, por cierto, con Johnny Depp, y la novela gráfica contaba la historia de Jack el Destripador, y a través de la historia de Jack el Destripador describía toda la historia de la Inglaterra de finales del 19, ¿no? Desde la Reina Victoria hasta las prostitutas de la calle Whitechapel. Y pensé, yo quiero hacer algo así, la manera de hacerlo es esta, para hablar de una sociedad de asesinos en serie, voy a encontrar un asesino en serie. Y una vez que tuve esta idea, fue todo mucho más fácil, porque lo que era difícil era poner en primer plano toda la violencia social. Pasa algo muy curioso cuando leemos historias de terror. Sabemos que son mentira, nos gustan porque sabemos que son mentira. Si Stephen King decía, porque le vemos el zipper al disfraz del monstruo del pantano y por eso estamos tranquilos. Hay una película que se llama Freaks, que les recomiendo que la vean, que se supone que es de terror y va de freaks, pero los freaks son de verdad, son fenómenos de verdad. Y la sensación que te produce la película es muy interesante para un cinéfilo, pero es muy desagradable para el público, porque sabes que esto es verdad. Las películas de terror funcionan porque sabemos que es mentira y que suspendemos la incredulidad. Y entonces el asesino en serie, que es evidentemente inventado, me servía para poner la violencia social en el segundo plano. Y ahí voy contando lo que pasaba en el país, que sí es real, pero que ya no te choca tanto porque sabes que la violencia central es ficticia. Nos gusta, es curioso eso, nos gustan las historias de terror cuando sabemos que son falsas. Bueno, supongo que es también
ya vivimos en un mundo con suficientes narcos, suficientes guerras, como para que además te caiga un monstruo en el pantano. Es mejor saber, ver esas historias porque sabemos que no son de verdad. Sí. No, todas son, algunas otra gente las nota más, pero todas son para mí evidentes y casi impúdicas en la exhibición de mi vida y de lo que vivía en ese momento. Lo que pasa es que nadie más lo sabe. Otras sí son más cercanas a por ejemplo, la última que ocurre en Tokio, está llena de cosas que a mí me pasaron en Tokio, pero como es bordea la ciencia ficción, nadie cree que esto te haya pasado a ti y a la vez lo disfrazas un poco, ¿no? Lo que sí puedo decir es que prefiero hacerlas así porque se me enoja mucho. Cuando es muy evidente de quién estoy hablando, se ponen de muy mal humor. He tenido peleas con mi padre, denuncias penales, amenazas de muerte y... Desde entonces he optado por mejor disimular un montón a toda la gente a la que narro en realidad. Así que si ustedes salen en mi próxima novela, no se van a dar cuenta. ¿Estamos? Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Me he pasado muy bien, ha sido un diálogo muy, muy divertido. Espero que tengamos más. Espero que haya valido la pena la paciencia. Por mí ha valido la pena al fin poder venir a encontrarme con ustedes. Muchísimas gracias.